nombre es Rox Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el día de hoy les traigo una reseña sobre Luna de Arabella. Es el primer gatito que Arabella sacó. Es el que viene en tono como fucsia clarito, ensatinado, por esta parte ovalada y por esta parte plana. Su cabecita es de acrílico. En catálogo solo nos comparten que pertenece a la familia floriental maderosa frutal. Es una fragancia, la verdad, muy rica, muy disfrutable, en la que yo siento que destaca bastante lo que es la nota de vainilla, con ligeros toques polvosos, que pudiera ser que le aporte el almizcle. Se percibe también como un poquito ambarada, también un poco de sándalo, y en cuestión de las de lo que son las frutas, me da la impresión que tuviera lo que es frutos rojos. Realmente es una fragancia muy rica, que siento yo como que se inclina un poquito hacia la tendencia de Miau, de Katy Perry. No es que sean iguales, no. Es que siento como que cuando yo la huelo, a ese aroma ¿cómo se llama? Me recuerda. Probablemente por lo que es la vainilla. También contiene la nota de maracuyá. Se siente por la parte frutal dulce y fresca. Sobre la vainilla se siente cremosita. Y no sé también por qué me da la impresión que tuviera la nota de coco, porque me recuerda a mí como el aroma de una cocada ya en su secado. Así como una cocada cremosita. Si no saben qué es cocada, lo voy a poner en la parte de arriba. Acá en México es un dulce ya tradicional. Muy, muy rico. Es el coco, pero cocinado. De diferentes formas lo pueden encontrar. Si ustedes le perciben otras notas, me encantaría que lo compartieran. Que me dejaran abajo en los comentarios a qué les parece a ustedes que huele. Pues eso es todo por mi reseña de hoy. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye.